Buenas noches, alumnas, ¿cómo están? Buenas noches, Miss. Buenas Buenas noches noches, con las Miss, compañeras. buenas noches, ¿Cómo Sigan. están? Buenas noches. Buenas noches, chicas, ¿cómo están? Bien, Miss, gracias. Bien, espero que estén bien, chicas, ahora con el frío. Bueno, no sé allá cómo estarán, pero por acá hace bastante frío. Aquí en Bien. Huánuco también está haciendo frío, misita. Sí, estamos a Hoy 15 día. grados. Hemos llegado a 15 grados. Bueno, donde estoy yo hemos llegado con temperatura de 15 grados y en la noche a veces llegamos a los 12 grados, ¿no? De temperatura. Y la humedad es bastante, ¿no? A veces 87 de humedad. Bien, vamos con eso con respecto al clima. Bien, ahora vamos a hablar acerca de las dimensiones de gestión educativa, que son muy importantes las dimensiones de gestión educativa. Bien, chicas, mañana vamos a tener la recuperación, ¿verdad? ¿Cuántas, cuántas recuperaciones, les falta a ustedes? Buenas noches. Buenas noches. Nos dijeron que vamos a hacer dos recuperaciones, Miss, pero Bien. lamentablemente no voy a poder ingresar los jueves. Tengo un compromiso que no puedo reprogramar los jueves. Justamente por eso, Miss, estaba pidiéndole, aunque sea un jueves y un otro día que sea para al menos entrar en uno de ellos. Bien, Bueno, sí, pues si a ya veces. no se da, ¿qué se puede hacer? Pero ahí tienen la, ¿cómo se llama? También los videos, ¿no? Que ustedes puedan acceder a los videos de la clase, ¿no? Bien, entonces quería quedar de una vez antes de empezar la clase, quedar con ustedes mañana, quedamos a las 8, porque ya informé a la coordinadora del instituto que mañana vamos a tener a las 8, vamos a tener recuperación. Ya, bien. Y ahí están viendo acerca del Zoom, ¿no? La coordinadora me ha dicho que está viendo acerca del Zoom para tener disponible también, para poder realizar la clase. Pero sí se va a hacer, porque ya ya hemos quedado. Bien, hoy día estamos 19 de junio, estamos empezando la clase hoy día de política en gestión. Y vamos a hablar hoy día acerca de las dimensiones, ¿ya? Dimensiones de dimensión de gestión educativa, ¿no? Vamos a hablar acerca de las dimensiones de gestión educativa, las dimensiones que hay, ¿no? Que realiza una institución, en este caso una institución educativa, ¿no? Un colegio, no se puede decir. Estas dimensiones son muy importantes porque ayudan bastante a que un colegio pueda salir adelante, ¿no? Y dé una educación de calidad. Por eso es muy importante tener en cuenta esta dimensión, ¿no? De gestión educativa, que todas estas dimensiones las realizan las instituciones educativas, ¿no? Es por eso que vamos a hablar acerca de la dimensión, ¿no? Que es primerito el reglamento interno que hay en una institución, el manual de funciones y procedimientos que también está, ¿no? En una institución. Por ejemplo, no sé si habrán oído hablar ustedes del reglamento interno. Toda institución tiene reglamento interno, ¿no? ¿O no tiene reglamento interno? Sí. Porque a través del reglamento interno vamos a saber qué podemos hacer como profesoras y qué no podemos hacer, ¿no? Por eso es muy importante que una institución tenga un reglamento interno. Ojo, hay reglamento interno docente y hay un reglamento interno para los alumnos. Hay instituciones que tienen reglamento, no dos reglamentos, para el docente y para los
Y para los alumnos, ¿no? Para los docentes y administradores, ¿no? Para los que son la parte administrativa también hay un reglamento, ¿no? Por eso es muy importante. Está dentro de esas dimensiones de gestión educativa. Gestión, ¿no? Gestión. ¿A qué nos lleva esa palabra de gestión, ¿no? Gestionar documentos, realizar, ¿no? Realizar documentaciones. Por ejemplo, el reglamento interno es un documento o no de gestión, ¿o no? Sí, es un documento que a todo profesor le hacen llegar su reglamento interno cuando están en un colegio. A ver, ¿quién de ustedes les han dado un reglamento interno? A ver, ¿alguna de ustedes alguna tiene experiencia ya de haber recibido un reglamento interno de la institución? Chicas. No, misita. Muy bien. Sí, el reglamento interno es importante, ¿no? Como les decía, para saber qué como profesores, hasta dónde vamos a actividades a realizar, ¿no? ¿Qué hora vamos a llegar? También dentro del reglamento está. Dentro de este reglamento institucional también está que uno no tiene que hablar de proselitismo político, ¿no? Yo no puedo decirle a ustedes, chicas, ustedes tienen que votar por este partido, tienen que hacer esto, eso. No, está prohibido, ¿no? Eso está. También dentro del reglamento interno está prohibido hablar, ¿no? De la familia o no, o de otras cosas que no sea el tema, ¿no? Yo no puedo salirme del tema y hablar mi vida personal. No está permitido en nuestro reglamento interno, ¿no? Entonces, el reglamento interno es muy indispensable para una institución para que el profesor sepa qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer, ¿no? Entonces, es muy importante también el reglamento interno de los alumnos, ¿no? El reglamento interno de los alumnos, ¿no? También tiene su reglamento. Algunos reglamentos dicen, por ejemplo, que el alumno venga bien uniformado a la institución, el cabello recogido de las damas, los alumnos tienen que venir con su cabello corto, ¿no? Las alumnas sin sortijas, sin aretes largos, ¿no? Sin faldas apretadas, altas, ¿no? Entonces, hay reglamento interno para que tomen en cuenta los alumnos también, ¿no? Y puedan informarse, ¿no? De las normas que hay pues en una institución, ¿no? Para no desacatarla. Bien, vamos a compartir entonces, vamos a hablar de las dimensiones de gestión educativa, ¿no? Dentro de las dimensiones de gestión educativa tenemos, como estábamos hablando anteriormente, el reglamento interno, que es muy importante, ¿no? En la institución, ¿no? Que toda institución tenga para que estar muy bien organizada, ¿no? Bien organizada. Un manual de funciones y procedimientos también tiene que darse esta dimensión de un manual de funciones. ¿Qué función tiene el de la parte administrativa? ¿Qué función tiene el subdirector? ¿Qué funciones cumplen los maestros, ¿no? Los coordinadores, ¿no? ¿Qué función tienen? ¿Y cómo van a realizar esta función? ¿Cuáles son esos procedimientos que ellos van a, de acuerdo a su cargo, que ellos tienen, van a realizar? También están las comisiones de trabajo. Hay comisiones de trabajo que se reparten, ¿no? Que se dan en las reuniones, se forman comisiones de trabajo. Canales de comunicación formal, ¿no? Estos canales de comunicación formal, hay veces son algunos documentos que la institución da a los
a los docentes cuando van a realizar algunas actividades, ¿no? Por ejemplo, el Día de la Madre, va a haber comunicado de organización, de repente de reuniones, ¿no? Que convocan a los docentes para estar organizados en qué actividades van a realizar o cómo lo van a hacer. Claro que ya todo esto está en el plan anual, ¿no? Pero, ¿cómo lo van a realizar? ¿De qué manera se van a organizar? Uso de tiempos y espacios, ¿no? Esas dimensiones de tiempos y espacios. Es muy importante que los docentes realicen, ¿no? Sus tiempos. ¿Qué tiempo utiliza la profesora de psicomotricidad? La profesora de repente, por ahí tienen profesora de danza, la profesora de teatro, la profesora de repente de, no sé, de pintura, de arte, ¿no? Entonces, sus tiempos en realizar las actividades, ¿no? Sus actividades laborales, ¿no? Y en el tiempo y en los momentos adecuados con los niños, ¿no? Sin perjudicar a los demás. Todo esto está dentro de las dimensiones de gestión educativa que se realiza mediante documentos. Estas dimensiones también en la parte administrativa, ¿no? De gestión educativa tienen que ver mucho, como acá he puesto, tiene que ver mucho la parte económica en la parte administrativa, ¿no? También esta dimensión administrativa está en el trabajo de los docentes, ¿no? Porque en los colegios privados tiene que haber parte económica, porque también cuánto le van a pagar al docente, al auxiliar, ¿no? Eso en cuanto a la parte administrativa, ¿no? Al director, al subdirector, a los de limpieza, ¿no? A los vigilantes, ¿no? Que cuidan la institución educativa. Entonces está dentro de la dimensión administrativa en la parte económica. También dentro de esta está también la dimensión administrativa, que también tiene que ver con los recursos materiales de la institución, ¿no? En este caso, si es un nido, sus recursos, ¿no? Que tiene materiales de psicomotricidad, todo esto, ¿no? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto está? Parte económica. Por ahí, Isaida, ¿levantaste la mano? Buenas Sí. noches, mi cita. Dime, Mira, Isaida. ahorita a usted le escucho que estaba diciendo en dimensiones de gestión, que aquí se va a ver, sobre el pago al auxiliar, a personales, eso mismo es en cuanto de una institución particular. Pero Particular. en una estatal, todos estos Está gastos todo, ya vienen del claro. Estado. Pero Exacto. sí, en algunos casos hay instituciones que requieren este personal, pero por X razones están así nomás. Entonces, esto sí, el director o la directora tiene que gestionar ante su superior, recabando sus ¿cómo se llama esto? Tiene que recabar firmas con los padres de familia, también tiene que hablar Hacer con con Derecho. expediente. Claro, tiene Insistente. que hablar también, no, una tiene que estar de acuerdo, ¿no? La directora, los profesores, ¿no? Ahí sí, sí van a hablar la parte económica, todo esto, ¿no? En el Estado tiene que ver mucho, ¿no? En el Estado también hay la parte administrativa, que tienen su secretaria también, algunos colegios, ¿no? Que sí tienen secretaria, también hay colegios estatales de asentamientos humanos que no tienen secretaria, ¿no? Salvo que por ahí paguen, ¿no? Los padres de familia, esto ya es parte económica que ya solventa de repente ya los padres de familia, ¿no? O de repente el alquiler de la escuela, que a veces lo utilizan de cochera,
¿no? Y ya hay parte económica ahí, ¿no? Parte de dinero. Entonces ahí pueden pagar de repente al vigilante, pero esto tiene que estar organizado por la directora, tiene que estar organizado por la PAFA, ¿no? Los padres de familia, ¿no? La PAFA, ¿no? Que es un comité que representa a todos los padres de familia de la institución educativa estatal, ¿no? Entonces, ellos, conjuntamente con la directora, son las que ven la parte administrativa. También a la directora, el Ministerio de Educación, le da un monto, un dinero, para que ella lo utilice para el colegio, ¿no? Cada director recibe dinero, ¿no? Para los gastos, para solventar los gastos de la institución. Por cada aula le pagan al director, ¿no? Le dan dinero por cada aula, ¿no? Según la aula que tiene, le van dando dinero. Y esto le digo porque yo he hablado pues con directores, le estaba hablando, estamos hablando la parte económica, ¿no? Y ellos rinden balance, ¿no? Ellos rinden balance, los directores también, porque la PAFA les hace rendir balance a ellos, ¿no? De cuánto han gastado en medio año, al año, hay veces según los balances, ¿no? Hay veces la rendición de balances, a veces los de la PAFA quieren cada medio año, cada año, que el director tiene que rendir balance, ¿no? De lo que le da el ministerio y de lo que ellos, ¿cómo se llama? También sacan dinero, ¿no? Del colegio, ¿no? Porque hay colegios que lo alquilan de cochera, ¿no? Yo he visto con varios colegios, no solamente uno, sino un montón de colegios, que los espacios de los patios grandes los alquilan de cochera a los carros, ¿no? A las mototaxis, a las motos, a combis, a taxis, ¿no? Les alquilan de cochera. Y ahí ya tienen la parte del financiamiento económico. Pero ¿quién ve todo eso? Todo eso, la PAFA con la directora, ¿no? Que esa es la parte económica, ¿no? Que ahí no se interpone que ahí no hay dinero por parte del Estado, ¿no? El Estado sí le da a la directora para algunos gastos que pueda tener el colegio, ¿no? Sí le da. A todos los directores le dan por aula un monto según cada aula, ¿no? Los montos varían también, ¿no? Por ejemplo, a la directora no estaba, le daban 5 mil de 100 porque tenía 5 aulas, o sea, 1.000 le daban por cada aula, ¿no? Entonces, ahora no sé cuánto será, ¿no? Porque hay profesores, hay directores que te dicen el monto, hay directores que son bien recelosos, no hablan de cuánto les dan, ¿no? Pero sí sé que les dan por aula, ¿no? Porque yo con la directora hablaba, ¿y cómo es eso de sí, los papás me están diciendo que les haga el reporte, porque como por cada aula nos dan el ministerio dinero, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que rendir siempre el balance, ¿no? A la PAFA. Y al CONEI también, ahí está el CONEI también, ¿no? Entonces, son entes fiscalizadores, ¿no? De la parte administrativa también de una institución estatal, ¿no? De lo que le estaba comentando también es de la parte administrativa de un privado, ¿no? Que también ellos, ¿no? Los gastos, ¿no? Para los profesores, para todo el personal que trabaja en la institución, también ven la parte de las aulas, ¿no? Que tienen que estar bien equipadas con laboratorio. En la dimensión administrativa, también están, ellos tienen que gestionar, ¿no? Con el Ministerio de Educación, tanto el Estado como los privados. La parte curricular, el contenido curricular, ¿no? Entonces, la educación básica curricular, si todos los colegios están yendo acorde a la programación curricular, a las competencias, capacidades, estándares, ¿no? Que están en la educación básica regular, ¿no? Ellos pueden, sí, los colegios privados pueden añadir algo más, pero sí o sí tienen que realizar
todo lo que está en educación básica regular, ¿no? En el currículo, en el diseño curricular nacional, tanto inicial, primaria, en la programación curricular de educación inicial, en educación primaria y en secundaria. Salvo que por ahí ellos puedan añadir, puedan adecuar algo más, no quitar, sino adecuar algo más. Ellos no tienen que quitar, sino adecuar, ¿no? Lo hacen sí, tal y cual, pero lo adecúa, ¿no? Por eso, hay colegios privados que adecúan, ¿no? Con talleres, con reforzamiento, con círculos de matemática, ¿no? Dan otras alternativas al padre de familia, pero no se salen de lo que está en el diseño curricular, la programación curricular, sino adicionan algo más, ¿no? Y es por eso que está dentro de la dimensión administrativa, conjunto, trabajan con el Ministerio de Educación, tanto privadas como del Estado. Bien, ¿alguna pregunta hasta por ahí, chicas? Con respecto a la diapositiva, ¿está todo entendido? Bien. Ahora vamos a pasar a lo que es la dimensión de gestión educativa de comunitaria. En la dimensión comunicativa también está la relación con los padres de familia, ¿no? Tanto en las estatales como en las privadas, siempre ellos están, ¿no? Pendientes con los padres de familia, siempre tienen que mantener una comunicación con los padres de familia. En esta dimensión comunitaria, también ellos hacen un trabajo, ¿no? Se puede decir proyectos sociales, ¿no? Los colegios también hacen proyectos sociales, claro, también pueden hacer proyectos sociales. Pueden hacer un proyecto social, por ejemplo, de realizar una biblioteca en bien de su comunidad, ¿no? De repente por ahí hay niños que no tienen libro, entonces, la institución educativa está haciendo un proyecto para su comunidad, ¿no? Para que los niños que no tienen recursos económicos puedan ir a la biblioteca del colegio y, ¿no? Culturizarse con algunos libros. Ese es un proyecto comunitario que hacen las instituciones, algunas instituciones educativas, como también hacen otro tipo de proyectos, de repente limpieza a los parques. En su comunidad, ¿no? De repente por ahí en su institución educativa, los alrededores, está sucio. Entonces con los padres de familia, ellos trabajan, pero en bien de su comunidad, ¿no? Y con los alumnos también, a la recolección del cuidado del medio ambiente, ¿no? Son proyectos comunitarios que hacen las instituciones, tanto privadas como del Estado. También en esta dimensión comunitaria, también ellos trabajan con quiénes, con los de la municipalidad, ¿no? Con los de municipalidad de su distrito, ¿no? Si perteneces al distrito de, no sé, de Villa María el Triunfo, San Juan del Lurigancho, Villa El Salvador, Comas, ¿no? También, ¿no? Trabajas con tu municipio. Con tu municipalidad. Puedes realizar proyectos con la municipalidad, pero estos ejes, por eso dice gestión educativa. Todos son gestionamientos por medio de documentos, oficios, solicitudes, ¿no? Que tú tienes que gestionar con la municipalidad de Lima. Bien, hasta ahí, chica, todo entendido, porque después. Va a venir en el examen probablemente algo referente, ¿no? Yo pongo siempre casos, ¿no? En los exámenes, lectura, y todo va de acuerdo a lo explicado en clase. Ya por eso tienen que estar tomando nota de todo lo que yo hablo en la clase,
porque el examen no es de, pongo un concepto y tú marcas la respuesta correcta, no. Yo pongo un caso, no sé, la profesora, Juliana de Tal, ella siempre realiza en su institución, con la comunidad, entonces, ¿qué es? Dimensión común, comunitaria. ¿No? Esa lectura, ¿a qué corresponde? ¿A qué dimensión corresponde? ¿No? Entonces, algo así viene el examen. ¿Ya? Por eso tienen que prestar mucha atención cuando estoy explicando en clase. Por eso les digo, chicas, ¿entendieron alguna consulta? Porque yo creo que ya tienen que estar tomando nota de todo lo que estoy hablando en la clase, porque todo lo que hablo yo lo pongo como lectura. Ustedes leen la lectura y en base a eso responden las alternativas que vienen en el examen. Yo no hago así el examen, yo lo hago diferente. Sí, dime, hija. Mis, este, así como trabaja con la municipalidad, también puede trabajar con el centro de salud. Ajá, sí, también puede trabajar con el centro de salud, con la comisaría también, o sea, Sí. puedes gestionar, por eso todo es gestión educativa. Esta gestión es que se da a través de documentos, oficios, solicitudes que el colegio envía en este caso, a la municipalidad, ¿no? Porque en la municipalidad también hay un ente de gerencia educativa que realiza proyectos. En todo, no sé, pero en la municipalidad donde yo trabajaba, ¿no? Había ahí una gerencia educativa, ¿no? Que ellos hacían proyectos de comprensión lectora, para los colegios, capacitación a los padres, a los profesores, con los padres de familia, ¿no? Los capacitamos a los profesores en un plan lector, ¿no? Cómo debe leer al niño, los padres cómo deben de cultivar la lectura a sus niños, cómo leer un cuento, qué técnicas aplicar. Entonces, todo eso es un proyecto que tiene la municipalidad que trabaja conjuntamente con con los colegios. Por eso ellos tienen, las municipalidades tienen su gestión educativa que trabajan conjuntamente con instituciones, ya sea del Estado o ya sea privadas, ¿no? Bien. El caso de salud también. A ver, cuéntame alguna experiencia, hija, que hayas tenido. Yo vi que en una institución primaria, justamente el director es mi esposo, por eso más o menos sé. Claro. Al menos él que hacía su gestión con salud. A veces las alumnitas de quinto, sexto grado ya están su mentecito un poco desarrolladitas. Ah, sí. Y entonces para que lo dé a charlas, Claro, charla. consejería. Exacto, eso es muy importante. Para ese sentido le pedía, ahora mis también diría, pudiera entrar de MUNA, porque hay algunas mamás irresponsables con sus hijos. Se le llama una vez, va, hace caso omiso a lo que se le dice, y se ve que los niños están, o sea, están pidiendo auxilio, mejor dicho, ¿no? Entonces, uno como docente o como director, ¿qué hace? Le llama a la mamá, hace caso omiso. Segunda vez hace caso omiso. Entonces ya tiene que referirlo a DEMUNA o a de emergencia. Entonces, Necesito. todas esas entes tienen que estar involucradas, pienso yo. Gracias, Miss. Muy bien, claro, es muy importante porque inclusive también trabajan con el Ministerio de la mujer, ¿no? Del niño y del adolescente, ¿no? Protección del niño y del adolescente y la mujer. Porque hay casos que el papá también, ¿no? Le maltrata a su hijo, lo golpea a su hijo. Hay veces, el niño sufre traumas psicológicos y físicos y tú como docente, como director, también tienes que velar por tus alumnos, ¿no? Y
gestionar, ¿no? Que están cometiendo un abuso psicológico y físico con tu alumno y lo puedes denunciar al padre de familia ante el ministerio de, ante la ante el no ante la, el ministerio de lo que es el niño y el adolescente, ¿no? La protección del niño y el adolescente. Inclusive la municipalidad también tiene un ente de protección, ¿no? Que es la de Muna que tú hablabas. La municipalidad también tiene eso, ¿no? Que ayuda bastante a los niños que son golpeados y maltratados. Dime, Marta. Martita quería hablar. Marta Sí, Dávila. buenas noches, profesora, buenas noches, compañera. Yo he trabajado en el nido municipal de Caraballo Ah, qué bien. y ahí he podido apreciar la gestión que se hace, ¿no? Justamente corroborando lo que usted dice. Esa vez tuvieron las madres, primero nosotras las maestras, y luego citaron a los padres para que vieran cómo era el diagrama cuando se tenía que hacer una denuncia, ¿no? Porque hay muchas mamitas que no saben, ¿no? Y les explicaban que ellas no se deben quedar calladas porque si no, ese maltrato continuaba. Y no solo eso, se veían mucho más afectados los niños, ¿no? Entonces, las psicólogas, las especialistas que estaban ahí, les hacían, ¿no? En palabras sencillas a las mamitas, entender cuál era la importancia de hacer una denuncia, ¿no? Y ellas intervenían, algunas, ¿no? Preguntaban, tenían sus dudas y al final les daban también de manera personalizada si querían alguna consulta, había un abogado también. Sí, Esto abogados quería también. comentarle, mis. Sí, muy bien, Marta. Gracias, por tu acotación en este curso, de acuerdo a lo que estamos hablando, ¿no? El tema, ¿no? Claro, sí es verdad, ¿no? Yo también he podido presenciar eso, ¿no? Que hay veces a mamitas maltratadas que iban, ¿no? Y las asesoraban, habían abogados también, ¿no? Esos abogados, bueno, son pagados por el mismo estado, ¿no? Son pagados por, y no solamente en las municipalidades, sino también en las iglesias también hay. No sabía yo que en las iglesias también habían abogados que te podían ayudar también a la protección de las mamás cuando las maltratan, ¿no? Los niños maltratados también, las iglesias también ayudan bastante, tienen sus abogados también, ¿no? Entonces, imagínense que hay veces uno no sabe, ¿no? Y la municipalidad ayuda bastante, trabaja bastante con las instituciones educativas, ¿no? La municipalidad y la iglesia también trabaja bastante con las instituciones educativas. Por eso es muy importante saber acerca de esta dimensión comunitaria, ¿no? Que lo gestiona, pues, mayormente lo gestiona el director o el subdirector de la institución. Pero primero, el profesor es el que ve algo que está sucediendo, comunica al subdirector o al director para que se haga esta gestión, ¿no? Pertinente, se puede decir, ¿no? En ayuda a los padres de familia, ¿no? En este caso, si alguna madre maltratada o un niño también, porque el niño está perjudicado también psicológicamente, ¿no? Emocionalmente, en caso de la mamá que sea maltratada, ¿no? Bien, este es con respecto a la dimensión comunitaria. La dimensión pedagógica. Con respecto a la dimensión pedagógica está la orientación de educación, ¿no? De la tutoría, ¿no? Esta orientación de educación, tutoría, todos los profesores, algunos, ¿no? Tienen sus tutores, ¿no? Estos tutores ayudan bastante al alumnado a ver cómo está su desenvolvimiento, tanto emocional, ¿no? La parte psicológica, la parte también intelectual, ¿no? Su aprendizaje, cómo va también en sus alumnos, ¿no? ¿Qué problemas tiene el aula? ¿Qué problemas hay? ¿O qué cambios también se está dando en el aula, ¿no? Para eso están los tutores de aula, ¿no? Para ver las inquietudes, necesidades, intereses de sus de sus estudiantes, de sus alumnos, ¿no? Es por eso que cada colegio siempre tiene su tutor, ¿no?
para que brinde una orientación a sus estudiantes, ¿no? A sus alumnos. Enfoque de evaluación. Este enfoque de evaluación es muy importante porque evalúa tanto a los alumnos como a los docentes, ¿no? En su labor educativa hacia los alumnos y cómo están también los alumnos en cuanto a su aprendizaje y a su conducta también, porque no solamente se va a enfocar solamente la parte intelectual, sino también la parte conductual, ¿no? El comportamiento de sus estudiantes. Actualización del docente. El docente siempre tiene que estar actualizado, ¿no? Capacitar. Hay instituciones privadas que no capacitan, pero hay instituciones privadas que sí capacitan a sus docentes en cuanto a los enfoques, ¿no? Educativos, ¿no? En este caso, también tiene que estar en esta dimensión pedagógica la actualización de los docentes. Se refiere a las capacitaciones de los docentes, ¿no? Ahora en la actualidad, ¿cómo están capacitados? Estilo de enseñanza. ¿Cómo es el estilo de enseñanza de cada docente en su aula? ¿No? Cada colegio tiene sus enfoques, ¿no? Enfoques pedagógicos, ya sea enfoque de María Montessori, puede ser enfoque de las hermanas Agassi, ¿no? Entonces, estilo de enseñanza, su estilo, cómo va a enseñar a sus estudiantes, basado en qué enfoque está este estilo de enseñanza. Relación con los estudiantes, ¿cómo es la relación con mis estudiantes? ¿No? La relación de mis estudiantes como profesor, ¿cómo es? Empática, alegre, dinámica. Tengo una buena confianza con mis estudiantes, me relaciono bien con ellos, veo sus inquietudes, sus intereses, sus necesidades también de mis estudiantes. Tengo que, eso está en cuanto a la relación con mi sexto, con mis estudiantes, ¿no? Porque también los estudiantes también tienen preocupaciones. Entonces, ahí estoy yo para aconsejarlos o brindarles apoyo. Enfoque pedagógico, estrategias didácticas y proceso de enseñanza-aprendizaje. El enfoque pedagógico, estrategias didácticas, ¿no? Mis estrategias que yo planteo en mi aula. ¿Qué estrategias didácticas planteo? ¿Bajo qué enfoque? ¿Qué María Montessori? ¿No? ¿Qué estrategia? ¿Qué materiales didácticos yo utilizo en mi aula? ¿No? ¿Estos materiales didácticos bajo qué fundamento pedagógico están? ¿No? Si yo utilizo un material didáctico elaborado bajo qué enfoque están, ¿no? Tengo que yo fundamentar en el proceso de enseñanza de aprendizaje. Ese es con respecto al enfoque pedagógico. Planes y programas. Los planes. Estos planes y programas están dentro del plan anual de la institución, ¿no? En el plan anual están todas las actividades didácticas que yo voy a realizar en mi aula, ¿no? O con las demás aulas también, si hay proyectos, ¿no? Por eso acá nos dice planes y programas, ¿no? La programación curricular. Bien, ¿entendieron, chicas, la diapositiva? ¿Algo que no hayan entendido? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Bien, para pasar a la siguiente. A la siguiente, dime. A la siguiente dimensión. Recuerden que estoy hablando acerca de las dimensiones. Ya hablé de la dimensión administrativa, hablé de la dimensión comunitaria, hablé acerca de dimensión pedagógica. Y también esta vamos a hablar de la dimensión institucional. A ver, ¿quién lo puede leer, chicas? Por favor, alguien levanten su manito para que lo Yo, lean. mis, ¿puedo leerlo? A ver, Katia, léelo, por favor, hijita. Listo. Dimensión institucional. Esta dimensión ofrece un marco
para la sistematización y el análisis de las acciones referidas a aquellos aspectos de estructura que en cada centro educativo dan cuenta de un estilo de funcionamiento. En la Bien. dimensión is... Continúo, Miss. Sí, hijita, por favor. Ya. En la dimensión institucional, es importante promover y valorar el desarrollo de habilidades y capacidades individuales y de grupo, con el fin de que la institución educativa se desarrolle y se desenvuelva de manera autónoma, competente y flexible, permitiéndole realizar adaptaciones y transformaciones ante las exigencias y cambios del contexto social. Listo, Miss. Muy bien, gracias, Cita. Bien, acá hay algo importante, ¿no? Dentro de esta dimensión institucional es muy importante promover el desarrollo de habilidades, capacidades individuales de un grupo, ¿no? Acá se refiere pues a los estudiantes, ¿no? Vamos a promover ese desarrollo de sus habilidades que tienen los estudiantes, sus capacidades, hasta dónde pueden dar. Pero eso lo vamos a desarrollar dentro de lo que estábamos hablando, dentro de esta dimensión pedagógica, ¿no? Dentro de esta dimensión pedagógica, los niños desarrollan estas habilidades, capacidades individuales, ¿no? En este caso, este grupo viene a ser un grupo de los estudiantes, ¿no? Como también se trabaja con los padres de familia, ¿no? Para que pueda sacar adelante a los estudiantes, porque no solamente con los estudiantes nomás, ¿no? Sino es un trabajo también con los padres de familia, ¿no? Un trabajo mutuo con ellos para poder enseñar de una manera adecuada a los estudiantes. Con el fin, la institución educativa nos dice, nos desarrolla un desenvolvimiento de manera autónoma. Claro, ellos, en las instituciones, son autónomos ellos, porque ellos pueden adaptar, como les estaba diciendo anteriormente, el ministerio les da una programación curricular, pero ellos puedan adaptarlo a algo mejor, según consideren también, ¿no? Según su contexto social, o sea, según su realidad social de la institución, tú puedes adecuarlo, tu plan de trabajo, tu plan anual de trabajo para con tu institución. Pero tienes que ver bien acá, por eso nos dice las exigencias y los cambios del contexto social. Claro, lo transformamos, ¿no? Está a los intereses y necesidades de los estudiantes en base a la realidad, ¿no? Que vivimos, en base a la realidad del contexto social de nuestra institución. En base a eso, nosotros hacemos adaptaciones y transformamos todo esto gracias a los contextos sociales de la realidad educativa de nuestra institución. Bien, algo que no hayan entendido, chicas, algo, ¿se entendió la dimensión institucional? Sí, Miss. Bien. Marta, dime, Marta, me levantaste la mano. Sí, profesora, una consulta. Aquí en esta dimensión institucional se tendría que involucrar o se pertenece, digamos así, aquí el trabajo que hace la PAFA o no. La PAFA se encarga más que todo de ver, ¿no? Si considera la PAFA que en la parte administrativa, en la parte de de aprendizaje, ¿no? Más que todo ellos, está también, ojo, también está el CONEI, ¿no? Que el CONEI están profesoras nombradas y un padre de familia, ¿no? Que también es otra, ¿no? Que está dentro de este comité, ¿no? Y aparte está la PAFA, ¿no? Que les mencionaba. Si ellos ven, consideran que se está cometiendo un abuso con los estudiantes con respecto a de repente a trabajos forzados o de repente a los estudiantes le están bajando la autoestima, ahí sí pueden involucrarse los de la PAFA
¿no? Porque ahí ellos representan a los padres de familia, ¿no? Ojo, la PAFA representa a los padres de familia. Ellos también ven la parte más que toda administrativa y la parte también académica de de todos los estudiantes, ¿no? Porque ellos representan a los padres de familia, ¿no? A todos los padres de familia. Dime, Martita, ¿está bien? Gracias, gracias profesora. Sí, quería, tenía esa duda. Ya, Gracias. y Martita. Bien, ese es con respecto a la dimensión institucional. También ahí está la dimensión que estábamos hablando anteriormente, que era la dimensión pedagógica que les di un alcance acerca de esta dimensión pedagógica, ¿no? Bien, la va a leer su compañerita, a ver quién me levanta la mano. A ver, por ahí, ¿alguien? Ahí está. A ver, Katia, de nuevo. A ver, Katia, no hay nadie más, pues tú que estás ahí alzando la manito. Muy bien, también está Mariluz que me ha levantado la manito. Sí, no veo nadie más. Mariluz y Katia. A ver, Mariluz me levantó la mano. Katia ya está anotada. Allá, okay, mi cita. Sí, está anotada ya Mariluz. Falta Sí. Katia. Falta, diré Katia y está anotada. Mariluz falta. Ya. Mariluz. Buenas noches, misita. Para leer, ¿verdad? Sí, por favor, Ya. Mariluz. Dimensión pedagógica. La concepción incluye el enfoque del proceso enseñanza-aprendizaje, la diversificación curricular, las programaciones sistematizadas en el proyecto curricular, el PCI, las estrategias metodológicas y didácticas, las evaluaciones de los aprendizajes, la utilización de materiales y recursos didácticos. Comprende también la labor de los docentes, las prácticas pedagógicas, el uso de dominio de planes y programas, el manejo de enfoques pedagógicos y estrategias didácticas, y los estilos de enseñanza. Bien, muy bien. Nos habla acá acerca del enfoque de proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? De este proceso, porque los niños es un proceso que, por los cuales ellos están pasando, ¿no? Ellos son etapas, procesos, ¿no? Que ellos pasan. Son niños de primer grado, de niños de 2 años, 3 añitos, recién están aprendiendo, 4, son procesos que un profesor tiene que saber estos procesos. Están dentro de las competencias y capacidades, ¿no? Estas competencias y capacidades están por edades o no. Sí, están por edades, ¿no? Por eso está dentro de este enfoque de proceso de ENSE. Enseñanza curricular, ¿no? ¿O no está? ¿Está dentro de la diversificación curricular o no este proceso de enseñanza que está por edades de los niños? ¿Sí o Sí, no? mire, mi cita. Es. Sí. ¿Está por eso dice proceso de enseñanza de aprendizaje, diversificación curricular, programación curricular. Claro, porque están por edades, ¿no? Por edades. Por ejemplo, educación inicial. Ciclo 1, estimulación temprana. Ciclo 2, de 3 a 5 años, ¿no? Entonces hay niveles en educación inicial. Nivel 1 y nivel 2, según los estándares, ¿no? Bien, también nos habla acá acerca el PCI, ¿no? Que viene ese proyecto curricular institucional, ¿no? El PCI, Proyecto Curricular Institucional, ¿no? Plan, ¿no? Proyecto Curricular Institucional. Bien, estrategias metodológicas. Las estrategias metodológicas que emplea el docente. ¿Qué estrategia metodológica empleas, ¿no? ¿En base a qué empleas estas estrategias metodológicas? En base a corrientes pedagógicas, obviamente, ¿no? ¿Qué nos dice María Montessori? ¿Qué nos dice Froebel?
¿Qué nos dice las hermanas Agassi? ¿No? ¿Qué nos dice de repente Jean Piaget, Vygotsky? ¿No? Entonces yo tengo da Crowley, entonces tengo que ver qué nos dice ellos y también ellos plantean enfoques. Y en base a ello yo hago mis estrategias, metodológicas y didácticas. ¿Didácticas por qué? Porque yo voy a emplear materiales didácticos en mi clase. Yo tengo que emplear materiales en mi clase. Toda mi clase tiene que estar con materiales, las canciones que yo realizo, las dramatizaciones con materiales, mi sesión de aprendizaje también tiene que estar con materiales. Vienen a ser materiales didácticos, que están dentro de esta estrategia metodológica didáctica, ¿no? Por ejemplo, para cantar, para enseñar a los colores a mis niños, ¿qué tengo que hacer? Tengo que realizar canciones, ¿no? Porque los niños aprenden a través de sus experiencias. ¿Quién lo dice? ¿Quién dice eso, que los niños aprenden a través de las experiencias vividas? ¿Quién lo dice? A ver, ¿alguien sabe? ¿Alguien Y sabe? vos, ¿qué piensas? Sí, muy bien, a través de la socialización, ¿no? Vygotsky habla a través de la socialización, el niño va aprendiendo. ¿Y con quién se socializa los niños? Con la profesora y con sus Compañeros, mis héroes, con mis. sus compañeros del aula, ¿no? Y entonces ahí ya estamos hablando del enfoque de Vygotsky, ¿no? De Vygotsky. Entonces, María Montessori habla de materiales didácticos o no. Y nosotros no empleamos materiales didácticos en nuestra aula. ¿Sí o no? Sí, mi, ¿Empleamos o no? Ahora, sí, mi. Piaget habla de las etapas sensorio-motor preoperacional, que los niños aprenden con los sentidos, ¿no? ¿Y qué desarrollamos para que los niños desarrollen los sentidos auditivo, visual, las sonajas, también materiales didácticos o no? Entonces, ¿estamos abarcando enfoque pedagógico de Jean Piaget o no? Sí, estamos enfocándonos a Jean Piaget en las etapas sensorio-motor Todo. y preoperación, que los niños aprenden, ¿no? Simbólicos, ¿no? De manera simbólica, que los niños aprenden de repente a través de ellos aprenden a la mamá y al papá, ¿no? Pero eso lo hacen de manera simbólica, porque ellos han experimentado en casa, han visto en casa y lo traen al colegio. Y de eso no habla Jean Piaget, ¿no? ¿Sí o no? ¿Habla o no habla de eso? ¿No? Sí, Entonces, habla mis, sí, claro, mis. ¿no? Entonces, ¿nosotros ponemos ese enfoque en el colegio? Sí. ¿Con estrategias metodológicas? Sí. ¿Basada en corrientes pedagógicas? Sí. ¿No? Entonces, es muy importante, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué más nos dice acá? Comprende también la labor del docente, las prácticas pedagógicas. Claro, lo que hemos estado hablando, todo esto de acá, las estrategias metodológicas, materiales, recursos didácticos, todo eso son las prácticas pedagógicas que hace un docente en su aula. Y por eso el uso de dominios de planes y programas, porque todo lo que hacemos, eso está en los planes y programas o no, en la programación curricular o no. Sí, está dentro de la programación curricular de nuestras unidades didácticas, ¿no? En las unidades didácticas que se hace dentro de este plan anual, se hacen unidades didácticas. Dentro de estas unidades didácticas están, pues, los talleres, que de repente, a ver, ¿qué día me toca talleres? ¿Qué día me toca proyectos? ¿Qué vamos a hacer en proyecto del Día del Padre? Ah, mira la fecha. ¿Están con planes o no? ¿Basadas en planes o no? Sí, ¿no? Y en Y programas. mis. ¿Cómo son
programación, dentro de la programación curricular que nosotros tenemos, dentro del plan anual, realizamos esta programación, ¿no? De unidades de unidades didácticas, ¿no? Bien. Bien, enfoque pedagógico, claro, están basadas esas al manejo del enfoque pedagógico, estratégico, ¿no? De las corrientes pedagógicas. Por eso nos dice acá estrategias didácticas y estilos de enseñanza. El estilo de enseñanza es el estilo que tiene cada profesor, ¿no? Tu estilo, ¿cómo es? Dinámico, hablar en voz alta, hablar en voz baja, cantar y modular cuando cantas. Ese es tu estilo, el estilo de enseñanza que tiene cada docente. Cada docente tiene un estilo de enseñanza hacia sus alumnos, ¿no? Le nace, a veces es algo innato que nace en un docente, ¿no? Ser dinámico, ese es su estilo de cada docente que tiene. Bien, está explicada bien la diapositiva, chicas. ¿Han entendido la dimensión pedagógica? Sí, Sí, profesor. mijita. Bien. Hablamos acerca de la dimensión administrativa. Ya les di algunos alcances. Solamente van a leer. A ver quién desea leer. Por acá está su compañera Betsabe. ¿Betsabe? Sí, Betsabe me levantó la mano. Sí. Buenas noches, A ver. Miss. Buenas noches, hijita, ¿cómo estás? ¿Puedes leerlo, ¿Cómo por favor? está? Okay. Dimensión administrativa. En esta dimensión se incluyen acciones y estrategias de conducción de los recursos humanos, materiales, económicos, procesos técnicos, de tiempo, de seguridad e higiene, y control de la información relacionada a todos los miembros de la institución educativa. Esta dimensión busca en todo momento conciliar los intereses individuales con las instituciones. Perdón, con los institucionales, de tal manera que se facilite la toma de decisiones que conlleve a acciones concretas para lograr los objetivos institucionales. Algunas acciones concretas serán la administración del personal desde el punto de vista laboral, mantenimiento y conservación de los bienes, muebles e inmuebles, organización de la información y aspectos documentarios de la institución, elaboración de presupuestos y todo el manejo contable financiero. Muy bien, es todo lo que estábamos diciendo, ¿no? La parte económica de comprar, de que el colegio esté implementado. También aquí habla de la higiene, ¿no? Seguridad de la higiene, por ejemplo, nuestros baños, ¿cómo están los baños? ¿Qué necesitan los baños? ¿Necesitan de repente una persona que limpie seguido los baños? ¿Qué artículos de limpieza, qué instrumentos, qué insumos de limpieza vamos a utilizar para los baños, lejía, desinfectantes, ¿no? Entonces, todo eso está dentro de la parte económica, ¿no? Gratis no lo dan todo, ¿no? Entonces, el colegio también tiene que tener esas necesidades de limpiar, porque ¿con qué se limpian los baños? ¿No? Los baños no se limpian solo, los baños necesitan lejía, ¿no? Para quitar el sarro de las necesidades biológicas que hacen los niños, de miccionar y de defecar, ¿no? Entonces, necesita una esponja también para que limpien ahí los inodoros, ¿no? Porque tienen que estar bien limpios los baños para dar mantenimiento a los baños y no haya enfermedades hacia los alumnos, ¿no? Entonces, es parte también de la parte económica, ¿no? La salubridad, ¿no? Y la seguridad que tenemos que tener en higiene, ¿no? Y eso es parte de la institución educativa en la parte administrativa, contable, ¿no? También acá nos habla acerca de la organización de información, aspectos, documentos de la institución, ¿no? Como les decía, ¿no? La parte administrativa también ve, ¿no? Cómo van a solventar los gastos
también ayuda de quién, de repente ayuda de empresas también que ayuden a nuestra institución de parte económica, es la parte administrativa, elaboración de presupuestos, de manejo contable y financiero, ¿no? En un colegio estatal, la PAFA hace que rinda esta parte contable y financiera la directora, ¿no? Con su tesorera que tienen en la institución, que rindan ellas cuenta para ver los gastos que ha tenido la institución o qué se ha hecho con ese dinero que el Estado también les envía al año, ¿no? Entonces, esta es la parte financiera, ¿no? Eso es en cuanto a los colegios estatales, ¿no? Los colegios privados es autónoma, ¿no? De cada institución que maneja esta parte administrativa. Bien, Aide, para terminar, levantó la mano. Dimensión comunitaria. Mis buenas noches. Buenas noches, Aide. Hermisita, voy a leer. Esta dimensión hace referencia al modo en el que la institución se relaciona con la comunidad de la cual es parte, conociendo y comprendiendo sus condiciones, necesidades y demandas. También alude a las relaciones de las instituciones educativas con su entorno social e interinstitucional, considerando a los padres de familia y organizaciones de comunidad, principales estatales, organizaciones civiles, eclesiales, etcétera. La participación de los mismos debe responder a un ejecutivo A que un objetivo. facilite, Ajá, a mi un cita, objetivo que facilite. Sí, a un a un objetivo que facilite establecer alianzas estratégicas para el mejoramiento de la calidad educativa. claro, esas mejoras, ¿no? De establecer alianzas, ¿no? Podemos establecer alianzas con las municipalidades, con las organizaciones civiles, con las organizaciones eclesiásticas, ¿no? Por eso nos dice, nos habla acerca de estas alianzas, ¿no? Para esta calidad educativa. Educativo. Y esa vendría a ser la dimensión comunitaria. Comunitaria, mis. Muchas gracias, chicas, por su participación. Esas vendrían a ser las dimensiones de gestión educativa de una institución. Bien. Ahí hemos terminado ya con respecto a las dimensiones educativas de gestión. Bien, nos vemos, chicas. Cuídense mucho. Mañana sí nos vemos de nuevo, ¿no, chicas? Me confirman, por favor. Ya, bien. Mañana entonces a las 8. Nos vemos. Cuídense mucho. Bendiciones. ¿Alguna consulta, algo? Antes de acabar, ¿alguna consulta con el curso, algo? Bien, entonces nos vemos mañana, chicas. Gracias por alzar la mano, por dar Muchas el aviso. gracias, Miss. Bien, nos Buenas vemos, noches. chicas. Nos Bendiciones vemos, también. bendiciones. Gracias, profesora. Nos vemos, Hasta chicas. luego. Cuídense.